Hola, 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 hola. Vale, ahora sí. Pip. Hola. Buena tarde. A ver. Ahí va. Es como el siguiente nivel, ¿no? De la. ¡Ah, la! Ahí va. Buena tarde, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Buenas tardes, ¿qué tal están todos? Vamos a continuar con el Blasphemous. Vamos a estar un ratillo. Ya tengo apuntado todo exactamente lo que hay que hacer. Así que, cabeza cono gameplay, cabeza cono souls. Vale, entonces ya lo tengo todo apuntado lo que hay que hacer, o sea que ya está más o menos todo preparado, ¿vale? Tengo aquí un bloc de notas, tope guapo, para sacar el final de finales. Hay que hacer un montón de cosas, ¿eh? O sea que lo iremos haciendo poco a poco. Porque, ya os digo, es una jodienda hacer todo, todo, absolutamente todo. Y dices tú, pringao, anda a la mierda, déjate un praying y pírate. Y dices, cabra. Está muy agresivo, tío. Está muy agresivo. Pues este juego es de los que a ti te gustan. Un juego de España. Arriba España. Vale, hay que hacer bastantes cosillas para sacarse el final de finales. Entre ellas, lo primero de todo, la más fácil, yo creo. Uy. Es cargarse a los tres tontos estos. Al último stream nos cargamos a uno de ellos. Nos faltan dos humillaciones. Agresivo es mi segundo nombre, hombre. Ya te digo yo a ti que sí. ¿Sabes cuál es mi segundo nombre? Prime, así que me lo puedes dejar si quieres. Pam, pa, pa, pam, pam. ¡Ay, po! No es uno más, digo, se va a mover. Vale, en esta zona está el jefe. El carabela. Ah, si es que llegamos. Pues es una zona bastante complicadilla. ¿Ves? Como podéis ver. Bueno, tenemos que usar la primera poti porque si no. Ah, pronto, pronto, está en camino. En una litera yo duermo abajo y arriba España. ¡Hombre! ¿Cómo se la sabe, eh? No le digas eso a cabra que le gusta. He estado esta tarde jugando al Blasphemous 2 y joder, eh. Hay muchas cosas que son muy diferentes de este. Me refiero a controles y tal. Bastante diferentes, diría yo. Ah. Pero bueno, ya lo veremos. Si es que. ¡Ah! Sobrevivo. Vale, ahí están nuestras almas. Sí, cambia, cambia. O sea, me refiero al nivel de controles, cambia. Sea, por ejemplo, este ataque. Así. No lo tienes de serie. Y es algo que la verdad es que molesta. Pero bueno, no puedes hacer como. No sé si por habilidad, ¿eh? Porque como no tengo tampoco mucha idea de. Todavía de los controles y tal del 2. Pero por ejemplo, en el 2 no puedes hacer eso. O sea, no puedes atacar así hacia arriba. Eso es una putada, ¿eh? Para mí es una putada. Pero bueno. Ya lo iremos viendo. ¡Ah! Hijo de puta, el hombre gallina. Venga. A ver si podemos ir a la zona de control.
Porque es necesario. A ver, esto, creo que esto lo podemos abrir por aquí. Sí, vale, ya tenemos una zona de puta madre. Ya tenemos un atajo. Bien. Vamos a curarnos. Y encima tenemos todas las almas. Good. De hecho, a ver. Vale, este objeto, este de aquí, es el que tenemos que equiparnos después, pero bueno, ya lo iremos viendo. Y tengo que morir 3 veces con él. Ya lo iremos viendo. Más tarde. Uy. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pedorra? Me voy a esperar a que se ponga un poquito por debajo. ¡Crazy! Hola, Ilicex. Guapetón. Te saludo como si no hablara contigo desde hace meses, ¿sabes? Y he hablado contigo hace segundos. ¡Ay! Por cierto, hay una cosa que no me gusta del 2. Y es que para hacer los parries, en plan un contraataque, como... Iba a enseñarlo, pero con estos hijos de putas es un poco difícil. Los contraataques no funcionan igual. O sea, no se puede... No se puede hacer un contraataque así de primeras. Ay, no, ese no me ha dejado. No se puede hacer un contraataque de primeras, tío, a no ser que tengas una habilidad. Eso me repatea un poco los cojones. Pero bueno, cositas, ¿no? ¿Por aquí había una sala secreta? Me sonaba a mí. Sí. Vale, esto lo veremos más tarde. Esto es más adelante del juego. ¡No te creo! Me ha matado. No pasa nada. Menos mal que tenemos el atajo ahora. Vamos a ponernos por aquí. Y chimpo. A ver, antes hemos ido por... Vale. Joder, qué pesa. Sí, claro. Claro. Cagarronda, anda que... Vaya mierda, ¿eh? Pero bueno, estos no se puede hacer un parry, tío. O si se puede, no sé cómo se hace. No. Estos no te da la opción, claro. Como los cabrones te saltan. Eso es. Eso es. Ay, buah, qué gilipollas. Si yo atacando por el otro, no. Mejor. Antes hemos ido por arriba. Voy a ir por abajo ahora. Bueno, debería coger las almas, ¿no? Estaría bien. Vamos a ver si las puedo pillar. ¿Qué tenemos? Ah, vale. Vamos a ver si podemos pillar el objeto que está ahí. ¡Puta! 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 Vale. Ah, eso es importante, ¿eh? Los huesos estos son importantes también para el final. Así que muy importante eso. Ahí.
La cabrona te aparece en la puta cara, ¿eh? Esa. Estamos cerca, creo que, de otro punto de control. A ver si llegamos. Ah. Ahí está. Vale, aquí tenemos el objeto de la vela azul. Azul. Vale. Tenemos que ir más para arriba entonces. Pensaba que era por aquí. Y se va... por aquí. Uf. Buah, 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 buah. Mucho lío, ¿eh? ¡Ah! ¡Mucho lío! ¡Puta! ¡Puta, qué rico! Bueno, está claro que tenemos que pasar por ahí. A ver si puedo ir directamente. No, por aquí no. ¿Qué haces? Ah... voy a ir directamente y no es por aquí. Un poquito de magia. ¡Ah! La puta. Vale. Digo, no sé si a lo mejor, si estoy colgado, me va a dar el fuego. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No te creo! Vaya caca, me ha matado. Que son muy jodonas, ¿eh? Esas. Ahí. Vamos a ir directamente por los orbes. Venga, sí, venga. De la grandísima puta. ¡Que te penetren! Vale, aquí tiene que haber un punto de control. Segurísimo. Ahí está. Listo, ya tenemos otro. Vale, vamos a ver qué hay por aquí.
Ah, vale, por aquí está el jefe. Vale. Vale, vamos a... Uy. Vamos a dar una pequeña vuelta, a ver si encontramos algo más. No me acuerdo lo que había por aquí, la verdad. Un objeto. ¿Qué es esto? Vale, esto me interesa tenerlo. Hace como un pequeño poder eléctrico alrededor. Esto me interesa. Vale, vamos a ir directamente ya por... A por el boss. ¿Ves? Esa es otra cosa que no sé por qué no lo tiene el 2. Y es que no te puedes... No te puedes rellenar el mana sin... Penitente. Sin cortarte. O sea, no te puedes rellenar el mana, solo matando. Y mi apariencia ahora cambiada y madura. Puede que este sea un pequeño precio a pagar por tan dichosa alianza. Mi protección no termina aquí. ¿Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Que así sea. Esta es para que te ayude con el jefe final, que lo vamos a agradecer. Bueno, el jefe final, el jefe este. No sé si eso se puede bloquear. Puta madre. ¡Ah! ¡Ay, la puta! ¡Presidente! Joder. ¡Presidente! ¡Ah! No, tío. Está jodida la cosa, ¿eh? ¡Ah! ¡Penitente! Coño. ¡Presidente! Venga, ya no me puede curar más. Joder.
Joder, es que ese ataque, tío. ¡No me jodas! Puta madre, le quedaba nada. Es que ese ataque, tío, no se puede evitar, macho. No sé cómo evitar eso. Venga, vamos otra vez. Lo único que ya no sé si está... Ya no está, ¿no? Pues sí. Nuestra colega. Sí. ¿Ves, tío? ¿Cómo cojones esquivas eso? No sé si llego. A ver. Sí, podría haber dejado que me curara, pero no, prefiero ahorrármelo. Es que eso, tío. ¡Ay! ¡Joder! Tú, es que ese ataque es una puta locura. Es que ese ataque es una locura, hermano. No me jodas. Joder. Odia la cosa, esta jodona. Yo creo que después de matar a este, vamos a ver si podemos mejorar un Colacao de estos. Vamos a dejarnos de momento este, ahí. Bien. Ah. Aquí, jugando al ping-pong. Ay. Oh, me lo como. Uf.
No, ¿qué hago? No quería hacer eso, tío. Ay, ese sí que me lo como. Uf. No. Qué gilipollas soy. Hala. Dale, dale. Está ya, está ya. Oh, no. Dale, ya está. Joder, la puta. Vale, por segundo jefe pasado. Ahora hay que ir a por el heredero. Hijos del milagro, que el oro de mi rostro derrita y borre la compunción de vuestra alma. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño. Ahí está. Estamos a punto de completar el primer paso para hacer el final de finales, tú. O sea, de locos. ¿Esto qué es? Dedal de oro. Ah, esto era... ¿Para qué era esto, tío? Vale, esto es para el tío del árbol. Habéis realizado la segunda humillación de penitencia. Se os ha permitido presenciar el rostro de la compunción. Os queda una santa faz a la que postraros. Vale. Vamos a darle al gigante su cosita. Ay, mira, podemos mejorar de puta madre. Me viene de puta madre. Vale, ¿cuánto es esto? Bueno, es que tengo mucha pasta, la verdad. Vale, esto lo vamos a pillar. Un cuarto ataque estaría bien. Esto por aquí, ¿qué más es esto? Técnica de sagrada. Arrojadiza, vale. Esto lo vamos a dejar de momento. Vale, esto estaría bien tenerlo, pero más tarde. Vamos a cogerlo todo, que más da. Listo. ¿Hay una entrada secreta aquí? No. Vale. Ay.
creo que en el ascensor, pero no sé, no me acuerdo dónde estaba. Vale, yo creo que lo mejor es ir desde el pueblo, puede ser. Había otro ascensor que iba directamente al... a la cima, creo. Creo que era este, sí, de hecho. Un momento, ¿no? Porque pensaba que esta tía vendía aquí un... una cosita, pero no. Puta mierda, ¿no, chiquitín? Aquí. Vale, el siguiente jefe, si no recuerdo mal, estaba en la parte de abajo. ¿Aquí hay una entrada secreta? ¿Y aquí? No. Estaba en la parte de abajo, en las alcantarillas de la ciudad. Entonces... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Hostia. Qué fallo. Me queda rayado por un momento. Gracias. Estoy yendo un poco a tope porque no me quiero entretener a matar a gente porque todavía no necesito dinero. Me entretengo lo justo. Lo suficiente como para conseguir algo, pero vamos. Nos azota una y otra vez. Oh. Vale. Había que seguir hacia abajo, creo yo. Creo. No
No sé yo, ¿eh? Ahora me estoy dudando un poquito. Creo que sí. Vale, voy a ver si puedo entregar mientras esto. Porque esto, todo esto lo tenemos que rellenar, ¿eh? Sustraed los huesos. Todo esto lo tenemos que rellenar, macho. Menudo coñazo, la verdad. Hay que encontrar todos los putos huesos, que ya me miraré una guía en un mapa o algo de alguien que haya puesto, porque si no va a ser un puto coñazo, nos vamos a tirar aquí hasta mañana. Traedme el... Me iría bien conseguir una poti, pero... Todavía no tenemos... Ah, sí, es por aquí. ¿Qué haces, tío? Pobre infeliz. Joder, perra. ¡Ay! ¡Qué gilipollas soy! ¿Qué haces, tío? Joder, soy su normal, no sé ni lo que hago ya. ¿Qué hago, tío? No sé yo si tengo que luchar contra esta, ¿eh?
Ay. Vale, voy a morir, está claro. Ah, esta es la hermana del tonto este del martillo que está persiguiéndonos por ahí. Lo que yo no sé si tenemos que luchar contra ella, tío. Ahora me estoy dudando, ¿eh? Ahora estoy dudando, macho. Yo creo que sí. No lo sé, ¿eh? Vale, ahora no está, mejor, porque no sé si tenemos que luchar contra ella. Al fin y al cabo es la hermana del otro, se supone que no tenemos que luchar contra el otro, tenemos que evitarlo. Oh, penitente, recorremos sendas extrañas bajo el mismo cielo, sin más oficio y sin otro nombre. Soy clamado redento, peregrino descalzo de la orden de los genuflectores. No toméis como ofensa no miraros al rostro, pues siempre estamos inclinados para no desviar nuestros ojos del camino. Es esa nuestra antigua regla. Nos encontramos ante Hondo, la gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora lo que Hondo resuena es un profundo quejido trino que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. ¡Oh, pecados míos! ¿Quién me podría socorrer? Vale, este tío también es importante para hacer el final. Hay que abrirle paso. ¿Atravesará la mierda esa? No. Ajá. Salvaje, ¿eh? Hey, ¿y estas? Hijo de puta, hijo de la grandísima puta. De todas formas, cuando tengamos que recuperar todos los huesos y todas las mierdas, yo creo que lo voy a hacer... sin hacer directo, tío, porque si no vamos a estar aquí horas. ¿Se puede devolver? ¿De una ostión? Creo que sí. Ah, pues no, no le haces daño. O sea, lo puedes devolver, pero no le haces daño.
Claro. No sé yo si puedo llegar hasta ahí, ¿eh? No, eso no. ¡Ay, qué hago! ¡No! Joder, ¿será posible? ¡Coño! Me encanta meterme pinchos por el culo, tío. Me encanta, es mi afición favorita. Meterme pinchos por el culo. Eso no sube, ¿no? No. Coño. Vale, un atajo. Creo. ¿Es un atajo? Creo que sí. No sé por qué es eso. Joder, puta. Imposible. Vale, otro cachito de hueso. Va a ser imposible, ¿no? ¿O no?
No me puedo llevar, ¿no? O sí, a ver. Vale, vale, sí, sí. Es por aquí. Puta madre. Joder, tío, me va a matar, en serio. No sé si habrá un punto de control por aquí, debería, ¿no? Tiene que haber un atajo por ahí. Aquí está. Vale. Arriba, a ver qué hay. Vale, aquí está el tonto este, puede ser. Yep. La orden agradece vuestro auxilio. Poco me aprovecha permanecer aquí. Id con el padre ahora, penitente. Vale, lo que no sé si ahora tenemos que seguir para otro, ¿no? Morete se va de los Simpson. ¿Qué pasa, chiquitín? Hola. ¿Cómo lo has descubierto, tío?
¿Qué tal, chiquitín? ¿Miraste el juego ese? Yo ya lo tengo pillado, ¿eh? Ya lo tengo comprado y todo, y preparando para vuestros hermosos culillos. Voy. No. Mañana te lo pillas. Muy bien, chiquitín. No tengo ganas, Es pinta juegazo, la verdad. Para jugar todos está de puta madre. Un cooperativo para 4, un Metroidvania, tío. A mí me parece locura. ¡Carro de combate! ¡Hola, Dante! ¿Qué tal, guapetón? ¡Ay, no puedo! No, demasiado fácil. ¿Qué tal, chiquitín? ¿Cómo tú das? ¡Ah! Me lo he comido. Me han colacao. Hasta el cimbrel. Joder, macho, ¿me vais a decir algo diferente algún día? Siempre estáis igual, tío. Oigo. No puede ser, no puede ser. Si es que no sé qué hacer ya. Vente para Pyme. Que te va a gustar. ¿Qué tal hoy, tío? Uy, mira, ya estamos aquí. Puta madre. Además que tenemos que venir aquí. Pero bien después. Ah, bueno. Vale. Se lo ha dicho así, entonces sí. Pepe. Válido hacia arriba. 7000, sí, claro. Ya lo sé, ya. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no streameas hoy, tío? Qué raro, ¿no? Rarete, ¿no? Ay. Vale, tenemos el portal. Ay, lo que no sé si había una sala aquí detrás. No, vale. Ah, vale, ya decía yo, digo, me parece un poco raro. No temáis a mi cuerpo, que tanto claridad y oscuridad atraviesa. ¿Y qué vas a terminar? Ni a mi rostro desfigurado, entre estas rejas de oro. Soledad por nombre, fui encerrada por orden de su santidad. En esta jaula que luego el milagro se encargó de ornamentar. Baldurs, hostias, pues entonces se te viene directo largo, ¿eh? Me ha otorgado la oportunidad de ayudaros. Mientras mi cuerpo siga siendo una llama azulada, esperaré dormida que me entregue. Vale, no sé si a esta ya le puedo dar algo. No, no puedo. Vale, da igual. Esa es la que te mejora el rosario. No puedes esquivar full. Hostia, se me había olvidado lo de las mierdas esas. No puedo esquivar. Venga, vale.
¿Pero durante cuánto tiempo? Es que eso todavía le tengo que dar un ojo, ¿eh? Uy, mira. Esto es justo lo que necesitamos. Cinco minutos. Ah, no lo había visto. Tengo que darle una vuelta a eso, tío. Hay cosas que no sé. No tiene mucho sentido. Mierda. Full attack. Vale. Pero esquivar, o sea, en combate, ¿no? Porque, a ver, para moverme también necesito esquivar. O sea, para hacer parkour y tal. Eso sí puedo hacerlo, ¿no? Si no, no puedo. Uy. Claro. Es que si no, no avanzamos, tío. Venga, vale. Voy a intentar no esquivar a ningún enemigo. Ay, no, aquí no era. Mira, aquí. Vamos para allá. Estaba yendo para abajo, ¿no? Sí. Vale, aquí tiene que haber una... una tumba, que es la tumba de la hermana del Totito. No sé si era aquí o era en el principio. Lo siento. Es que me he dado cuenta de lo que tenía que hacer en el último momento. Perdón. Ya, bueno, a ver. No es la idea, ¿no? Sí, ya depende de cada uno, ¿no? En este mundo la verdad es que está todo un poco podrido. Tenía que haber enganchado la pared y me he dado cuenta justo en el último momento, tío. Por eso he muerto. Ay, 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 ay. Uy. A ver si ahora. Ahora. Cuidado. Uy. Ah. Vale. Listo. Al final conseguimos todo, no me jodas. En 5 minutos. No. Me he dicho 5 minutos, ¿eh? Nada, pero en mi siguiente combate no voy a esquivar. Va a ser una putada, pero lo intentaré. Vale, por aquí es. Ahora aquí debería estar el... la tumba de la hermana del tonto. Está con una... con una zona que tenía yo aquí la llave que la acabo de comprar. Y estaba por aquí. De hecho, juraría que está aquí delante. Ahora... ¡va! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! ¿Te has suscrito, Dante? ¿Qué cojones? Muchas gracias, tío. No ha sonado. Espera, que lo voy a poner. Ahora debo ha vuelto. Ahí está. A partirlo, a decirlo. Me gustan las magdalenas. Muchas gracias por esa sub, mi niño. ¡Oy, oy, 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 oy! Me quedo un poco rayado porque he dicho, ¿qué cojones?
Muy bonito ese pen, ¿eh? Muy bonito, la verdad. Muchas gracias, tío, por ese sub. Búscate un trabajo de verdad. ¡Búscatelo tú! ¡Tonto! No sé hasta qué hora estaré. Estaré un ratillo más, ¿eh? No te creas tú que voy a estar 4 o 5 horas. Estaré un ratillo. Porque la idea es avanzar un poquito. Tío, no está por aquí la tumba de la hermana. No sé si a lo mejor es porque como necesito la... A lo mejor necesito la mierda esta de sangre para poder pisar las plataformas. Puede ser, ¿eh? No tengo ni idea. Que juraría que no. Madalena Rica. Ah, mira, la coño, si está aquí. Vale, a ver. Necesitas la llave del hermano mayor para abrir esta puerta. Vale, esta llave está en la tienda que está a su vez aquí, por aquí. ¿Dónde está? Estaba por aquí. Estaba por aquí. La gitana te la vende. Bueno, te dejo de fondo. Voy a ver si ceno y esas weas. Te quiero, puto. Deja tu stream para que te cuente. Muchas gracias, mi niño. De verdad, lo agradezco. No tenías por qué, hombre. Muchas gracias, tío. Me ha alegrado la noche. Cuidado. Uy. Te lo agradezco, tío. Son cosas que valoro mucho, la verdad. Vale, tengo que ir a donde está la gitana. Es que pensaba que le había comprado la llave, pero no. No parece que la haya comprado, ¿no? A que me venda la llave, la llavita y volver. Así que yo creo que voy a ir en plan full, si no me matan. Porque el camino es un poco largo. Vale, y en esa tumba está la hermana del otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminemos de matar a las tres humillaciones, hay que ir para allá, para desbloquear otra parte del final. Entonces, tenemos que ir para allá. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Y este perrete? Hola, perrete. Au. Si queréis lo de no esquivar, lo hacemos con el jefe. Más que nada porque aquí uso el esquivar, pero no para esquivar a los bichos, que también, sino para moverme un poquito más rápido. Así que si quieres, la penalización esa de esquivar, la ponemos con el jefe. No puedo esquivar al jefe durante 5 minutos. Bueno, durante 5 vidas. ¿Qué te parece mejor, no? Porque 5 minutos... Quita, coño. Ahí. Voy a intentar no esquivar, casi. Estaba por aquí, tío, la piba esa. No, es por aquí no. Tengo que ir hacia abajo. Estaba hacia abajo, recuerdo que estaba hacia abajo, al donde estaba el otro boss. Uf, qué cagada. ¿Y ahora? Ah, bueno, digo, no me jodas. Vale.
Vale, sí, estaba por aquí. Vamos a ir al este. Y ya no me acuerdo en qué sala estaba exactamente. Sé que estaba más abajo, ¿no? ¿Puede ser? Es que no me acuerdo. ¿Por aquí? Puede ser. O en una de estas. Ah, aquí está. Vale, esta es la llave. Señor, aunque es una pequeña pieza, no hay que menospreciar su gran poderío. Me encanta la voz de la vendedora, tío. De la buhonera esta. Fiaros de mí, que tengo sangre de reyes en la palma de la mano. Vale, de momento no la vamos a usar porque, total, tenemos que matar primero al boss. Entonces, lo vamos a dejar en el inventario para luego. Vamos a ir a... quita coño. Vamos a ir a por él. Que estaba por donde hemos ido antes, creo. Es que no me acuerdo, hace mucho que no voy a por él. Bueno, que realmente no es un boss, sino que son tres. Y es una puta jodienda de combate, la verdad. Au. Hemos vuelto antes por allí, ¿no? Sí, vale. Ahí. Vale, está ahí abajo. Lo que no sé si habría algo, ¿no? Por aquí para llegar antes, puede ser. No me acuerdo, ¿eh? Bueno, podría seguir todo el resto y bajar, ¿no? Sí, yo creo que voy a seguir todo el resto. Coño.
mejor debería haber... Bueno, ya podemos abrir esa puerta, pero no la voy a abrir todavía. Uy. A lo mejor debería haber mejorado las potis o algo. Hombre. No soy digno de vuestra infinita compasión. Dichosos somos los que la encontramos. Rezaré por vos y agradeceré al maestro este bendito encuentro. Ahora mis pies marchan hacia santas prohibiciones. ¿Cómo un simple peregrino puede atravesar semejante fortificación? Oh padre fraterno, oh maestro de peregrinos, ¿cuán imposibles son tus siguientes pruebas? Pan bendito vives. Sí. ¿Qué estáis en el Minecraft ahora? ¿Estoy jugando en el Minecraft? Imagino que sí, ¿no? Estáis dando a tope. Tío, ayer jugamos Aaron y yo durante toda la noche a un Metroidvania Hold Down. Creo que ya lo he hablado alguna vez por aquí. Y a ti ese te molaría, Barry. Es un Metroidvania estilo cyberpunk. Muy guapo, la verdad. Muy guapo. Bastante fetén. ¿Vale? Vale, por abajo. Y se puede jugar cooperativo de 3. Y vale 4 pavos el juego, ¿no? Ayer tenías que haber estado. Lo que pasa es que no se lo pillaron, porque se puede jugar por Remote Play. O sea que mejor. Ay, no, coño, por aquí no. Podemos jugar los 3 con mi cuenta. Y tan contentos. Por cierto, he desinstalado el Starfield. No se puede jugar todavía, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale. Quieto ahí. Va, no, vale, mierda. Vuelve. Ahora sí. No, no. Ah, vale, que se puede parar donde quieras. Vale, joder, no me acordaba yo de esa mierda. Un poquito más cerca. Ahí. Y no funciona. Al menos. Ahí, a lo mejor. Joder, tronco. ¿Qué coño? No. Tío, me estoy rayando. No, no me acuerdo qué tenía que hacer aquí.
¿Y si hago esto? Mejor, ¿no? Vale, esto es para mejorar el rosario. Y... ya no sé por dónde más puede ser. Ah, vale, por abajo. Ah. Au. Tengo que ir para abajo. Tampoco es aquí, tío. ¿Me estás vacilando? No tengo, ¿no? Ah, sí, sí tengo, sí. Ya tengo tres. Y no sé si tengo otra. No, pensaba yo que tenía otra, pero no. Pues macho, por aquí no va a ser, No sé, me estoy dudando ahora. Puede ser que... Creo que es... Antes se tiraba un... una de las estatuas. Es que no me acuerdo, ¿eh? Muchísimo ya. Ah, qué hijos de puta, tío. Es que están colocados a posta para joder. Algo que está atascando todavía la campana. Seguramente tenga que venir por aquí y quitar el otro.
¿Y cómo cojones llego ahí? Tiene que haber otra entrada por ahí. Tiene que haber otra entrada por ahí. De control. ¿Qué haces, tío? Joder, macho. Ush, joder. Si hay algo por aquí, tú. Hombre, ¿qué tal, guapetón? Bienvenido. ¿Qué tal, tío? Bien, estamos aquí a ver si conseguimos dar con el último jefe de la zona. Y a ver qué pasa, tío. ¿Tú qué tal? Uy, eso tiene pinta de atajo. Sí. Tiene toda la pinta. Ah. Acabas de terminar de cenar. Muy bien, hombre. ¿Qué tal el día hoy? ¿Complicadillo o algo? Ah. Joder. No, no voy a llegar ahí. Ah. El qué, fácil, ¿no? El encontrarlo es lo que me está costando. Es que no me acuerdo dónde estaba. Uy. ¿Qué coño? De los 12 días seguidos. Madre, chaval. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Yo no sé cómo aguantas. ¿Qué tal, Álvaro? Me has dicho que tenía la prueba hoy. No sé si sabías algo o qué. Para lo del Deo, creo que era. Ah, seguro que le habrá ido bien. Vale, es un atajo esto. Vale, habría que llegar a algún sitio, pero no sé exactamente por dónde, tío. O sea, no sé por dónde cojones tengo que ir para desbloquear la otra zona esa, macho. No me acuerdo por dónde era, tío. Seguro que le ha salido bien la prueba.
A ver, por aquí a lo mejor. Y por aquí no hay una entrada. No. Joder, qué bicho más asqueroso. Esa. Ay, que no tenía vida, me cago en la puta. Oh. Es que ni siquiera sé si es por aquí, ¿eh? ¿No? Yo creo que no es por aquí. No sé, tío, no... No me suena esa parte, tío. No me suena nada. Sí, este de aquí. O sea, tengo que reventar el... ¿Cómo se llama? Unas estatuas que están sosteniendo la campana. Que están sujetando aquí una campana gigante. Que es donde está la otra, la que está detrás de este mapa. Pero es que para llegar a esta zona no me acuerdo por dónde era, tío. No me acuerdo, tío. Es una putada. Uf, joder. Ya, tío, no me acuerdo, macho. Por aquí abajo no puede ser. Ah, mira, la coño, se está aquí. Joder. Vale, ya está. Creo que eran dos, ¿eh? No sé si eran más. Yo juraría que eran dos. Así que ahora yo creo que ya estaría. No, es que has tenido que venir tú, ¿eh? Si no... No, por aquí no. Por aquí he venido antes. Vale, vamos a ir otra vez arriba. Uy. Vamos al principio a ver si le podemos dar ahora los golpes. Y creo que ahora sí que debería funcionar ya. Si no recuerdo mal. Ahí. Hostia, de gratis, ¿no? Thank you.
juraría que estaba aquí el sitio. No, me he equivocado, tío. ¿Por dónde era? ¿Dónde estaba el tonto de la campana? Me he equivocado. O sea, que está por aquí. Porque esta es la de la izquierda. Vale, 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 vale. Ush. Joder. ¡Estáos quietos, coño! Aquí estás. Ahora sí. Ay, puto hombre gallina. Ah, no lo he visto. ¡Ay, la puta! Vale. Joder. Vale, nada. Esto de momento nada. Pero está bien que esté marcado para luego. Matar por hacer gilipollas. Míralo. Míralo. Madre mía. Por hacer el subnormal. Quita, coño. Pesao. Puta.
ahora. Vale, ya estamos en el jefe. Nos ha hecho una mano la abeja. No prestéis atención a las arrugas de mi piel, al pelo que crece gris o a mis temblorosas piernas. Penitente, que así sí. Esta pelea es muy jodida, pero que muy jodida. Ni me acuerdo de los patrones que tenía. ¿Qué pasaba ahora? No me acuerdo. Oh, oh. Está casi, ¿eh? Ya está. Joder, la recordaba más jodida la pelea, ¿eh? La verdad. Pues ya está. De puta madre. Vale, pues nada, chicos. Ya hemos hecho el primer paso para desbloquear el final de finales. Así que ahora mismo tenemos que ir a la tumba de la hermana del tonto. Me siento dichosa al compartir esta antes de mi marcha. Quiero que os acompañen estas palabras para que recordéis nuestro pacto. Penitente en el silencio. Continuad ahora. ¡Hala! Muchas gracias, ¿eh?
En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro, que el oro de mi rostro derrita y borre la contrición de vuestra alma. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño. Vale, pues ahora tenemos que ir, ¿vale? En actos normales yo lo que hice fue ir por el puente, ¿vale? Este puente en concreto, ¿vale? Entonces, condiciones normales tú pasarías por aquí y lucharías contra el tonto este, ¿vale? El del mazo. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿vale? Para ello tenemos que ir a la tumba de la hermana. Y nos tiene que dar un objeto, ¿vale? Con ese objeto luego sí que vamos al puente y en principio no tendríamos que luchar contra el tonto. Vamos a ello. Si os ha pervenitente en el silencio, tras haberos humillado ante los santos rostros custodiantes, la puerta al final del puente del Calvario se ha abierto. Cruzad ahora su umbral bajo la férrea mirada de su santidad. Los penitentes cargamos con una culpa tal que quizás la aflicción nos da un segundo aliento. Pero no os confiéis. Puede que entre plegarias nos llegue reptando sigilosamente algún día. Vale, no sé si hay algún acceso rápido al pueblo. Sí, vale. Vale. Pues este ha sido el primer paso, chicos, para pasarnos el final secreto. O sea, imaginaos todo lo que hay que hacer ahora, ¿vale? Hay que hacer un montonazo de cosas y haré cosas que no las haré en directo porque es un puto coñazo, como es por ejemplo recuperar los huesos, todos los huesos del juego y hacer una serie de pasos. Intentaré hacer lo menos aburrido posible. De hecho, voy a darle ya los huesos que he cogido, porque ya os digo, vienen cositas muy coñazo. Oíd el crujir de los huesos, os agradecen vuestro favor. Se están despertando, y con ellos, la voz. Traed el resto de huesos ante mí, penitente. No te preocupes, chiquitín, que lo haré. Vale, a ver, ahora tenemos que volver al principio. ¿Dónde está...? Monasterio este de nuestra orden. Y ir a la tumba. Voy a guardar aquí. De hecho podía... Bueno, no me quiero coger ninguna habilidad. De momento vamos a aguantar con lo que tenemos. Esto no lo sabía, ¿eh? Ahí. Au. ¿Será un hueso? ¡Joder! Vale. Aquí tenemos otro. Ya exploraremos esto más adelante. Al fin y al cabo tenemos que recorrernos todo el mapa, o sea que...
Vale. Sangre perpetuada en arena. Vale, esto es lo que necesitamos para escalar por las mierdas estas que son como de sangre. Lo único que no me acuerdo. No me acuerdo ahora lo que había acá, sinceramente. Hola, Turbo. ¿Qué pasa, tío? Creo que estaba el... ¿Dónde estaba esto, tío? Estaba en... No me acuerdo dónde estaba la tumba, ¿te lo puedes creer? Creo que estaba por aquí arriba. ¿O no? ¿Eh? Entera de bronce. Oh, sí que estaba en el principio. Espérate un segundo, ¿eh? Aquí está. Vale. ¿Ves? Ahora con este objeto podemos ir a sitios secretos. Y ir a la tumba de la pedorra. Pensaba que... ¡Hasta luego, chiquitín! Cosa, tío. Me da la sensación de que se va a quitar en cualquier momento. Y la cago. Vale. Y la cago. Otra vez. Toma por culo. Vale, ya sabemos por dónde eres. Vale, pero y joder, se suponía que estaba aquí la tumba de la pedorra. Sí, ¿no? Tiene que ser por aquí, coño. No me jodas, que no me va a dejar abrirla, tío. ¿Eh? Yo tengo aquí un bloc de notas con el... con la chuletilla. Deberían ser, ¿eh? Ir a la tumba de la pedorra sin pasar por el puente. O no sé, esta puerta debería abrirse. No sé por qué no se abre.
la verdad. Voy a ir hacia atrás. A ver si por lo que sea tengo que coger algo antes, no sé. O tengo que hacer algo antes, puede ser, ¿eh? Espero que no se me haya jodido el final, no jodas. No he hecho nada raro. Que no, qué raro. Ahora sí que estoy un poco perdido, la verdad. Claro, es que esa puerta se debería abrir, pero no sé por qué no se abre. No sé si es que tengo que hacer algo antes. Puede ser, que tenga que hacer algo antes, pero no lo recuerdo. No, porque por aquí he cogido ya lo de sangre en arena. Pues no sé, machote. Ahora mismo estoy un poco perdido. Voy a ir abajo a ver si hay algo que tengo que comprar en la tienda. A ver si tengo que completar primero. No, no puede ser, porque para completarlo tengo que pasar por los puentes. Pues no tengo ni idea, chicos. O sea, ahora mismo estoy muy perdido. Se suponía que tú llegabas a la tumba de la tía esta y se tenía que abrir y tú podías coger un objeto. No sé si... No creo. El objeto no creo que sea... No creo que sea el este. No sé si a lo mejor es que tengo que enfrentarme con la hermana. Puede ser, que tenga que enfrentarme con la hermana, pero no tengo ni idea. Vamos, yo por lo menos por lo que he visto en la guía no necesitabas enfrentarte con ella. Así que no sé. Voy a mirar a ver. Pero vamos. Ah, mira, de puta madre, Motraz.
No sé si a lo mejor es una zona secreta de por aquí entonces. Si vemos que no es en esta zona, chicos, entonces lo cortaré y lo miraré. Y mañana os digo algo, si la hemos cagado en algo, o bueno, si la he cagado en algo y no puedo hacer el final ya, o no sé. Habrá que verlo, pero vamos, en principio. Primero es matar a los tres jefes y después ya, sin pasar por el puente, vas donde está esta gente. No, no es aquí. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Además ya son dos horitas. Lo vamos a dejar aquí, tío. Más que nada porque me tengo que revisar entonces a ver si he hecho algo mal. Yo creo que no, pero bueno, habrá que mirarlo. Lo voy a mirar de todas formas y si veo que tengo que hacer algo más, pues lo dejo pendiente para mañana y ya está. Pero vamos, en principio debería poder abrirse la puerta sin pasar por el puente. Así que, no sé. Así que nada, lo voy a dejar por aquí entonces, ¿vale, chicos? Mañana intentaré hacer un directo, ¿vale? Bueno, intentaré. Voy a hacer un directo mañana. Y mira, hablaremos a ver si lo completamos de una vez, ¿vale? Así que nada, chicos. Muchas gracias por pasaros. Que tengáis buena tarde y, bueno, buena noche. Y...